Papel y lápiz, señores, porque nos vamos con este espectacular arroz de frijol cabecita negra que va a una bella después de Semana Santa. Para esto vamos a necesitar, obviamente, 500 gramos de frijol cabecita negra, un caldo de gallina, cebollín y ajo, señores. Así que vámonos para la cocina, nene. Una vez encendida la estufa, señores, entonces ponemos el frijol. En la olla a presión, solo con la cantidad de agua que sobrepase el frijol Aquí un tutorial de cómo picar ajo, señores. Aquí está, 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 está. aquí vamos con el cebollín también. Está, 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 está. Eso es breve, mi gente. ¿Y cómo pelamos el ajo? Mire, va, paqui, pa paqui. Aquí. Cortamos ahí, pra y pra, pri. Vea, ya está listo, vea. Qué belleza. 15 minutos después de estar pitando, ojo, 15 minutos pitando ya es suficiente para que saquemos, apaguemos y saquemos. Mira esa belleza de frío. Él está un poco durito, pero el resto lo va a hacer el arroz. Obviamente, nene. En un caldero como este bien veterano, entonces echamos un chorro de aceite. Seguidamente entonces vamos a echar lo que es el, el ajo, el cebollín, el caldo de gallina y lo vamos a sofreír. Eso va a empezar a botar un aroma que, qué cosa de loco. Les cuento que eso es una vaina espectacular. Es una creación que, ay, mejor ni lo digo. Siguiente, esto es una receta muy especial para después de un día de esto como Semana Santa. Me, ay, señor, esto, este arroz es una, es una magia. Aquellos que hemos probado este arroz es una, es una locura. Aquí echamos ya el frijol, el señor es con el agua, ojo con la misma agua. Aquí echamos la cantidad de arroz que todos vamos a deseamos después en cada hogar eh, consumir. La cantidad de agua, mire, vea, que el frijol se ve ahí. Mire el agua donde está, mire donde está el agua y mire donde está el, el frijol. Vea. Ahí se alcanzan a ver los frijoles. Ahí, ya, porque de pronto van a decir, bueno, por cada dos tazas de arroz, una de agua. Pero aquí en los, en la, en los arroces guisados es un poco complicado. Entonces, miren, vea. Aquí está, ya está de voltear. Vamos a voltear. Y este, este arroz lo vamos a acompañar de patacón, en mi caso, y huevito frito. Aquí un tutorial de cómo pelar plátano. Taqui, 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 pra, pri, pra, pra. Eso es, eso es breve, miren, vea miren algunos van a decir, ah pero es que lo pelas ah, salió gritando el man por allá, cayó pero nada, venga para acá para terminarlo de joder vean, miren vean así que mi gente esto lo vamos a acompañar también con un huevito frito así que miren vean, yo una vez pelado ya después de cuatro, mil veces el plátano, entonces ponemos a calentar el aceite, echamos los patacones o los pedazos de plato, porque todavía no son patacones entonces aquí echamos esto y aquí nos vamos con esto ya El sonido del amor mi gente ya está esto listo miren vea ya está todo listo y miren este resultado tan espectacular no se te olvide seguirnos en todas las redes sociales y chao peca